Operan a medias servicios públicos del municipio con la baja del director y todo el personal de bacheo. Confirman que Nelson Lezama y su cuadrilla de trabajadores, a excepción de sindicalizados dedicados al bacheo y limpieza de pozos, fueron separados del ayuntamiento. Sin embargo, el director de servicios públicos, Mariano Zaya Aguilar, aseguró que el trabajo continúa, reconociendo que el trabajo se duplica para quienes se quedaron y por ello se tienen que poner las pilas, incluyéndose hasta él mismo, si desean seguir laborando en el ayuntamiento. Nosotros, esta dirección no se ha detenido, sigue trabajando a marcha forzada, ¿sí? A pesar de que nosotros tengamos el recorte del personal, nosotros iremos cubriendo cada una de las áreas que se vayan abandonando por o se vaya dando de baja el trabajador, ¿no? Vamos a reestructurar nuestra área. Ya hoy tuve reunión con mi gente, con el personal, con las cabezas, para que vayamos reestructurando. Hay gente que, si descansados y domingos, van a tener que trabajar y darles día de descanso lunes, martes o miércoles o jueves, ¿no? Vamos a ir reestructurando toda nuestra área. ¿En este caso sigue trabajando normal? No, ya no están trabajando estas personas, pero sí los sindicalizados, sí, ellos siguen trabajando normal. Tengo entendido que se les ha dado de baja a partir de ayer a mucha gente. Se les está mandando incluso a Recursos Humanos para que vayan a ver su situación y sean liquidados conforme a la ley. Bueno, sí nos afecta, efectivamente nos afecta, pero vamos a tratar de trabajar, vamos a tratar de que la gente se aplique, sí, porque sí habían personal que sí nos aplicaba, pero ahorita vamos a tratar de que todo el personal se aplique, ¿no? Todo el personal le ponga voluntad a su trabajo, pues ahora sí hay que cuidar más nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que es una llamada para que el personal que realmente quiera trabajar, el personal que se está quedando tiene que trabajar, ¿no? E incluso hasta nosotros como directores tenemos que ponerle más ganas, porque sí, hay gente que a veces no le pone ganas. Entonces vamos a ver que nosotros, incluso yo voy a estar y voy a estar monitoreando en las mañanas, en las tardes, en las noches, que el personal esté trabajando, que nuestras áreas estén funcionando. Sí, va a haber más trabajo, va a estar más cargado el trabajo, pero bueno, eso no nos va a limitar, al contrario, vamos a meterle más ganas. Además de esta situación de recorte, dijo que aún no ha recibido el material para el bacheo, por lo que como medida para la infinidad de baches que están apareciendo por toda la isla, solo están aplicando polvo blanco. Añadió que han solicitado a la Oficialía Mayor la emulsión necesaria para bachear por 2 años, lo que equivale aproximadamente a 200 mil pesos. Nosotros, Servicios Públicos, ha hecho en tiempo y forma la solicitud de la emulsión para que nosotros podamos ir bacheando cada uno de los en agujeros que vayan saliendo en toda la mancha urbana, ¿no? Pero seguiremos presionando para que nos compren este material, ¿no? Bueno, tenemos solicitado 40 mil litros de asfalto, de emulsión, y ya nosotros tenemos para cuando menos 2 años, más o menos, pero estamos en espera, ¿no? Estamos en espera. Sí, recursos, estamos hablando de entre 300, 400 mil pesos de recursos, ¿no? Porque no tiene caso que compres 2, 3 tambores, te sale carísimo traerlo. Entonces, por eso compramos una buena cantidad para que tengamos para un buen tiempo, ¿no? Entonces, ya está autorizado, nada más estamos en espera que hagan el pago y ya nos los manden, ¿no? Es preocupante, pero estamos tratando de ir tapando los baches con SASCAP, lo compactamos bien. Y sí, tratamos de que se haga bien y sí, provisionalmente resolvemos el problema, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.